Hola. Vamos a continuar con las animepolleces. Y el último día justo pasó todo el tema este. Ah, ¿solo quedan 10 días? Vale, no, tendremos, hoy tenemos tiempo de sobra. De hecho, a lo mejor, demasiado de sobra. Pero bueno, sí, el último día pasó la tormenta, pasó el tifón o lo que quiera ser que fuera. Nos jodió lo que viene siendo una de las escenas que siempre molan en estas cosas, que es lo del festival escolar. Pero bueno, volvemos a la rutina diaria, y por rutina diaria quiero decir efectivamente follis, que así que vínculos sociales. Literalmente hoy, comprobamos también que ya podía ir a ver, podríamos ir a Tartarus ya si quisiéramos. Ya secuestraron a todo el mundo que tenían que secuestrar. Pero bueno, nos esperaremos hasta prácticamente el último día posible, lo cual quiere decir que aún así, pues eso, follis que y no sé si el live stream de hoy va a ser muy largo. Lo vamos a dejar en cuanto podamos ir a Tartarus y ahí se va a quedar. Pero bueno, para hoy, decidir. Robabicis, Yukari o el hijo del médico ese, ya sabéis. El de los pelos. Oye, ¿cómo te sientes? Espero que tu resfriado no haya vuelto. Sí, estoy bien, menuda pifia. El festival nos lo hemos saltado, no te has perdido nada, pero esos dos o tres días de poder quedar. Claro, que no hubiéramos podido quedar porque no hubiéramos podido salir, pero yo qué sé. Algún evento especial con los compañeros de clase, no sé, no solamente estar tirados en la cama. Con el robot vigilándonos, por cierto. Que esa es otra, que lo vimos, pero bueno. Estoy bien. No sé, me gusta, no puedes enfermar, porque sin ti la cosa se pondría chunga. Ya, no vamos a ir a Tartarus todavía, pero dentro de bastante poco, la verdad. Dentro de muy, muy poco. Solo quedan 10 días. A lo mejor tiene que haberme dejado algún evento de la última semana para hoy. De lo de el no festival escolar. Aunque bueno, la cena nueva por lo menos se entretenía. Pero bueno, aparte de obligatoria. ¿Con quién quedamos? Robabicis. Yukari. El hijo del médico ese. Y luego también está el Chandalman, que no quiere subir. Y Chihiro, la Cuatro Ojos, que tampoco quiere subir. Y como no quieren subir, están muertos para mí. Así que eso. Tú, ¿por qué no quieres subir? Además, el nivel del 8 al 9 casi siempre está ahí disponible. ¿Y tú por qué robas tantas bicis? ¿Estamos la gente entrando todavía o qué? 1, 2 y 3. Si no, decido yo. Pero bueno. ¿Qué nivel tenemos? Entonces hemos quedado 6. 1. Y me parece que la otra está, el otro está a nivel. Aquí no puedo ver tu nivel, ¿verdad? Creo que me haces una explicación y pienso en otro todo, aunque tenga que hacer en mitad de la reunión del club. Espero verte por allí. Ya. No sé si voy a ir. Creo que tiene nivel 4 y ya está con lo de que se quiere ir o algo así. Creo que lo miré antes. Un segundo. Vínculo social. Nivel 4. Pronto ha empezado con lo de irse del club. Pues entonces va a tirar mucho rato con lo de si me voy del club, si no me voy del club. Qué rollaco. ¿Y tú qué? ¿Robabicis? Quedamos con el Robabicis y su extraña relación con la profesora está extraña. Pepe, pero el follis que. ¡Ah, polleces! Tienes un momento, tengo que hablar contigo. Tengo personas de todos ellos, lo he comprobado, eso sí. Vamos para allá. Pero que no se repita. Gracias por hacerme un hueco, te lo agradezco, colega. Hoy no me apetece mucho comer ramen, así que vamos al Wild Duck. Ah, es necesario. Ya habéis cortado. ¿Qué nivel tenías? ¿Qué ha ocurrido? Comeré a tu salud. Si es que lo de quedar con lo de salir con la profesora no podía ser. Aparte, sigo pensando que no es real. Y o que no estáis quedando, no estáis saliendo de verdad, pero bueno. Parece que hay un poquitín de retardo en el live stream. Antiguamente, macho, había menos retardo, era mejor. Todo lo nuevo es malo. Señores, despertemos. ¿Qué elegimos? Yo no tengo poder de decisión, me da pereza.
¿Qué ha pasado? Bueno, si puedo elegir. No. Quiero que conste en acta que no hemos tocado ni las patatas. Vamos, por si acaso ha salpicado algo. Una revista en la mesita de Miri. Adivina el nombre, a la moda. Vida ocultista, futura esposa. ¿No estás yendo muy rápido tú? ¿Y sigo pensando que tu relación es de mentira? ¿O una fantasía que te has montado tú en tu cabeza? Pero venga, vale, juego. No. Enhorabuena, vas muy deprisa, pues vale. Te das cuenta también que está el sitio este vacío, ¿no? Por algo será. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Thanks, dude. Solo un punto. I'm seriously in love with Emmy Ree and I'm gonna marry her. Then Emmy Ree Kana will be known as Emmy Ree Tomochika and I will make her the happiest wife ever. Sorry, I just want you to back me up, you know? Bastante hecho ya viniendo aquí, ¿te parece poco? Tomochika está empecinado con su plan. La sensación de que nuestra relación se ha fortalecido, si tú lo dices. Nivel 7. No ha merecido la pena. We should get going. I wonder how many more times I'll get to walk home with you like this. Tampoco pasa demasiado, ¿eh? He decidido volver a casa con Tomochika. Vete a robar bicis por ahí. No, ¿para qué ir andando pudiendo robar bicis? Anda, hola. Y tú, chiquillo, también estate quieto con lo tuyo. Que luego empiezas así y luego acabas trabajando en el Wild Duck. Este. Preparando la salsa especial. Ah, pues podemos ir a Taro Tartaro esta noche. Me viene regular solo. Cada vez hay más cosas. ¿Cosas? Así que quiero prepararme para cualquier cosa. Crío, tienes que aprender algún sinónimo, ¿eh? Así que avísame si vas al final, ¿vale? Maravilloso. Cuidar de las no, espera, ¿cuidamos ya de las verduras? No me acuerdo, vamos a ver. Anime, ¿qué pasa? No hay nada malo en estar bien, al fin y al cabo hay gente que necesita de mi energía positiva. El otro día me conocí comer algo que no era su comida de perro habitual. ¿Sabes quién fue? A lo mejor alguien se la preparó. Se le veía tan feliz, ¿verdad que sí, Shinjiro? Creo que voy a ir tirando a mi habitación. No, hombre, no. Tanta prisa tienes. No te preocupes, soy así. Ya, ¿no? Sí, ya lo sé. Ya lo sabemos. Hombre muerto tenía lazos con usureros de la zona. La policía afirma que todo apunta que conocía a su asaltante, así que no hay signos de forcejeo. Es muy posible que la víctima sufriera de apatía, lo que le impidió defenderse. Dicen los informativos que el número de perdidos no ha parado de aumentar otra vez, si estamos casi a fin de mes. No estaría mal oír buenas noticias de vez en cuando. Aquí, Hiko. Me suelo decir lo que quiera, pero solo quedan tres sombras. Cuando nos libramos de ellas, se acabaron los perdidos, solo hay que forzarse al máximo un poco más. Ya, tú no sé si eres el más indicado para hablar de estas cosas. ¿Esto cuándo estaba disponible? Esto lo tengo que comprar todos los días, nunca me acuerdo. El día 20... Ah, pues el 26 es dentro de nada. ¿Y las verduras que está ahí sin Giro esperando? Aunque creo que ya hicimos las verduras con él. Porque nada más que llegar, nada más que quiere cocinar y ponerse con las verduras, que es lo suyo. El día 4... Bueno, tampoco queda tanto. Es complicado determinar la fuerza de una sombra. Y más la de estas últimas tres, sí, define tres.
Lo más seguro sería prepararnos y entrenar en consecuencia, que no voy a ir a Tartarus ahora mismo. Sé que podría haber ido, pero me se olvidó. Vale, el perro seguramente sí que vaya a subir, Shinji. ¿Te has comido las que plantaste? Todavía no, pero pronto iremos a Tartarus, o sea que no te... Son espinacas. Espinacas es PE. PE es igual a bueno, o sea que en Tartarus lo usaremos. Si dejen de hacer esto, yo no te voy a obligar. Vale, sí que terminamos con las verduras. Nada, no, lo siento. Ya crecerán por su cuenta. Y estoy un 70% seguro que Fuka la habíamos terminado ya. Pero voy a comprobarlo. Sí, dos puntitos abajo. Está terminado. Vale, Fuka, nada de leer. Leer es para los pringaos. Si no tienes dibujos, no cuentes conmigo. Pues creo que podemos sacar al perro. Creo que esto no está terminado. Lo hicimos dos veces. Bueno, no es sacar, es cepillar. Buen chico. Tu hermano está más animado que de costumbre. Tiene cepillos de siempre entre las patas. ¿Podría obtener nueva habilidad? Pues me encanta que estemos de acuerdo. Vamos a hacerlo. Ah, hola, Fuka. No estoy leyendo contigo, como comprobarás. Cada vez cepillo mejor a Koromaru. Le encanta. Tiene el pelo más brillante. Cepillarlo y todo eso está bien, pero ¿quién le baña al perro? Estamos bañando al perro, ¿no? Oh, you might know something about this. Lots of people like to give Kuro-chan gifts whenever he goes for a walk. Do you know where he's keeping them? No lo sé, pero luego me los da a mí. Es la primera vez que los veo. Por la residencia, es un secreto. ¿Dónde los guardas, perro? Esto no es que tenga importancia, pero da igual decidir. Va, da igual, es un secreto. No podemos hablar y cepillar a la vez. Lo he cepillado con mimo. Koromaru tiene el pelo reluciente. Parece más intrépido que nunca. Menudo es. ¿Qué has conseguido? ¿Es tu primera cosa que conseguimos? No, tienes dos estrellas. Nada, perdón. Automasa... ¿Cuál es la...? Ah, vimos la tele. Es verdad, vimos la tele con el perro. Automasukunda. Reduce la precisión y pasión de todos los enemigos durante 3 turnos a empezar el combate. No está nada mal. No recuerdo qué hacía la otra habilidad, pero bueno, creo que... La segunda siempre es mejor que la primera, entonces no sé, pero bueno. Todos los enemigos durante 3 turnos al empezar el combate. Eso es bastante bueno, sobre todo cuando vayamos a cazar manos doradas. Porque a las manos doradas les gusta mucho que falles. Tienen mucha evasión. ¡Qué elegante! Mira que eres guapo. Estás mucho mejor así, perro. ¿Por qué insistimos en ponerte el traje? El traje no puede ser parte del collar, ¿verdad? El collar te permite invocar a las personas y todo ese rollo, pero... Primero, ¿por qué lo llevas fuera de Tartarus? Segundo... ¿No podemos ponerte el collar solo y quitar el trajecito con las alas? Eso es, dame cosas, perro. Gracias. Un Mad Bull, ¿ves? Eso me viene bien. ¿Será esto a lo que se refería Fuka? Tú, que sigas rulando las cosas, perro. Te cepillo todo lo que quieras si me das más de eso. He jugado con Koromaru, que estaba eufórico, y después he vuelto a casa. ¿Cómo que has vuelto a casa si estás...? Da igual.
Oigo a la gente hablar. Es cosa mía que hay más gente que acaba inconsciente. Es cosa tuya, no sé de qué estás hablando. No lleva ocurriendo todo el año, es mentira. Las noticias no hablan de otra cosa, todo esto me pone de los nervios. ¿Y si empieza a pasar en todo el mundo? Pues... ¿eh? Oye, no digas esas cosas. ¿Quiere decir que los casos de apatía hasta ahora solamente han estado ocurriendo en esta isla específicamente? ¿Y no habéis empezado a sospechar de, yo que sé, algún vertido tóxico en el agua o alguna mierda, macho? ¿Cómo puede ser que esto solo esté ocurriendo aquí? Parece que el número de gente inconsciente está aumentando de nuevo. Ha sonado la primera campana. Vamos, tendría que haber una alerta social que te mueres. La gente tendría que estarse pirando de esta isla, pero en tropel. Las clases han terminado por hoy y el robot sigue mirándome intensamente. Deja de hacer eso. ¿Puedo preguntarte algo? ¿Crees que alguien sospecha de que soy una robot? ¿Puede? Sobre todo cuando lo dices en voz alta. Es posible. ¿Acaso me faltan amaneramientos humanos? ¿Puede? De ahora en adelante procuraré imitar varias idiosincrasias para evitar que me descubran. Junpei no está hoy. Vale, hablemos de lo importante. En la zona de tiendas... podemos quedar con Mamoru también en algún momento. Mamoru también lo considero a estas alturas del juego una opción válida, aunque sea más importante quedar con la gente del instituto. Pensar que tenemos... al de la luna, a las malas cuando nadie más quiera quedar. Pero bueno... en principio deberíamos priorizar instituto. Robabicis, Fuka o Hidetoshi. Hidetoshi es el... es... el bebé está a nivel 9. El bebé... que le den por saco al bebé. Creo que está a nivel 9, ahora lo compruebo, ¿eh? Hidetoshi me parece que es el del... ya sabéis, la cosa del estudiantil está. Quiero... no, estoy dándole a todos los botones menos el que es... ver mis vínculos sociales. A ver, lo primero, estudiante de fuera, el bebé está a nivel 9, pasando. Consejo estudiantil está a nivel 8, el emperador. O sea, podemos... el del emperador está a nivel 8, técnicamente es una opción. Es Hidetoshi. Lo que me tenía que haber fijado es emperador, ¿verdad? Si tengo persona suya, que no lo sé. Ah, sí, mira, el primero, no lo había visto, guay. Pues podemos quedar con quien queramos, que serían Fuka, el del consejo estudiantil, el Robabicis otra vez, o no sé qué más. O sí, bueno, técnicamente podemos quedar también con Mamoru. ¿Mamoru es estrella, creo? Pues eso, pero bueno. Vamos a terminar, y por terminar quiero decir, dejar en el ultimísimo paso... al tío del cigarro. He oído que en vez de posponer el festival cultural van a cancelarlo del todo. Mi clase no iba a hacer nada especial, pero tenía muchas ganas de verlo, y yo también. Sí, menuda cagada. Es verdad que quería que viniera pronto el tifón, pero... ¿por qué ha tenido que ser durante el festival cultural? Y tú que lo digas. Mira que eres agua fiestas tifón. Nosotros nos hemos ido a otro festival escolar. En el Persona Q, que nunca veremos. O puede que sí, pero seguramente no, pero puede que sí. Es ahora del consejo estudiantil, no me lo he terminado de pasar yo nunca por mi cuenta siquiera. El consejo estudiantil se reúne hoy. Siento que podemos estrechar lazos gracias a la persona del arcano, bla 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 bla. A cosas del cigarro. Vamos para allá. And that concludes the disciplinary committee's forecast report. Next up is the treasurer's report. ¿Cuántos meses han pasado desde el cigarro? Okay. Sorry to drag you up here, but I wanted to tell you something. Cigarette butt incident is going to be dropped.
seems interrogating every student in the school raised a few concerns. Nos ha jodido. Porque te pusiste a interrogar a todo el mundo, segundo y primero porque es una puñetera colilla, y tercero porque han pasado 5 meses. No me acuerdo exactamente cuánto ha pasado, pero demasiado tiempo. I wanted to be student council president next year, and that teacher promised to endorse me if I agreed to help him. ¿No conoces el dicho? Un cigarrillo al año no hace daño. But I lost any hope of achieving that when I spoke up against him. Not to mention the student body isn't so fond of me. Normal, normal. Solo te partieron la boca una vez y yo esperaba que te lo hubieran partido más veces. I rambled on about rules and fairness, but all I really proved was that I was desperate for power. No te martirices. Lo importante es que te has dado cuenta que eras un poquito cansino. Solo un poquito. Aparte, lo de la gomina en el pelo no sé yo, ¿sabes? Tampoco, pero eso ya... cada cosa a su tiempo. Lo importante es que te has dado cuenta que eres tonto. Sí, ahora entiendo por qué el presidente te ha pedido que te unas al Consejo Estudiantil. You don't say things to put people down. You're just honest with them. The system only works if you have people's trust. And trust isn't something you can force on anyone. ¿Somos sinceros? Creo que te hemos seguido muchísimo el rollo para que nos den puntos, pero vale. Sinceros, sí, la verdad y la verdad. When that teacher doubted you, I felt backed into a corner by a fool who simply had more power than I. Felt like the truth was being distorted, that I might lose a friend as a consequence. Curioso que no nos hayas interrogado a nosotros. Podríamos haber sido perfectamente nosotros. ¿Tú sabes la cantidad de tiempo que pasamos en el baño? If it wasn't for you, I would have become a tyrant. So, thank you. Hidetoshi se muestra muy agradecido. Siento que nos estamos haciendo buenos amigos. Ok, ahora se ha vuelto un poquito menos tonto, pero el nivel 10 lo dejamos para luego, si eso, ¿eh? Sin prisa. Ya para diciembre o enero. Sin correr mucho. Don't you dare repeat what I just said to anyone. I realize it's out of my usual character. I'm sure everyone would just make fun of me. Just a promise, okay? I'll see you later. Me he despedido de Odagari. Odagari se llamaba, y he vuelto a la residencia. Maravilloso, pues otro vínculo entre comillas cerrado. Tenemos varios niveles 9 esperando ahí, y eso es bueno. Ahora pasemos a follisques de verdad, venga. ¿Qué pasa, tío? ¿Pronto habrá...? Ya, no, no, Tartarus. Luego, luego, cuando quede un día, puede que dos por si acaso, para no arriesgarse, ¿vale? Pronto habrá luna llena. Y como Chido está mejorando, creo que debería empezar a entrenar otra vez. Ah. Ah, oh, oh, oh. Ya, sí. Esto... Luego hablamos de Chidori. Pero sí, sigue con tus cosas. Además, esos rayitos con apatía están apareciendo por todas partes. Hay cierta cosa que creo que ocurre dentro de poco, ¿verdad? Pues nada, todo bien. Quizá debería probar un régimen de entrenamiento personalizado, como Sanada. Como Chidori está mejorando, creo que debería empezar a entrenar duro otra vez. ¿A Netas ayuda? No, pero a golismear un rato. ¿Cómo será un día en la vida de Araka aquí? ¿Cocinar? ¿Darle de comer al perro? ¿Estar mucho rato sentado en el callejón ese? No creo que tampoco haga demasiadas cosas. Nunca vimos por el instituto y tampoco tiene pinta de querer hablar del tema. Sé que me meto donde no me llaman, pero es que me pica la curiosidad. Ah, calorado intercambio ayer en un videoclub debido al recargo por demora videoclubs, ¿os acordáis de eso? Aunque bueno, coño, en el 5 hay videoclubs. Me parece raro que sigue habiendo videoclubs en Japón. Extraño. Pero bueno, el cliente insistía que tenía apatía y lo que le impidió devolver las películas en la fecha indicada. Pero el dueño no cedía y afirmaba que su política no contemplaba ninguna excusa ya, y qué coño va a hacer. A pesar de la frustración del cliente, la disputa tuvo un final satisfactorio para ambos cuando... Bueno, si fue satisfactorio, ¿por qué se queda frustrado?
Oye, Shinjiro, ¿qué haces día a día? Pregunta Fuka. Tú, si quieres matar al tipo, ve en busca de Junpei o algo. Yo solo acato órdenes en combate. Y cuando regar las plantas y tal. Pues no sé. Robot, ¿hemos leído lo tuyo? Tú estabas con cosas de yakuzas y tal. Anime, ¿estás libre de obligaciones predeterminadas en este momento? Vamos un poco a donde nos lleva la corriente, así que sí. Me gustaría contar con tu ayuda para saber toda la información de las novelas de yakuzas. AX, para decir en serio. Ok, en Encanto ya lo tenemos, pero gracias. Ok, sube habilidad y creo que no hay nadie más que quiera quedar. Así que... otro día predeterminado, básicamente. Además hay otro tema que me gustaría hablar contigo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Vamos a seguirle el rollo. Entonces iré a mi habitación a por el libro. Espera mientras vuelvo, por favor. Siento que mi encanto ha aumentado tras leer sobre el espíritu justiciero de los yakuzas y esas cosas. No hace falta que me muestres esto, si no va a subir más. ¿Puedes ponerte tatuajes en el chasis o lo que quieras ser que tengas? ¿Eso puedes hacerlo tú sola o tiene que hacértelo alguien? ¿De qué estás hablando? No está mal, imagino, vaya horterada. ¿Tu cuerpo ya no es medio dorado? Pues más así cobrizo. Eso háblalo con Mitsuru, pero vale. ¿No crees? Estoy feliz de oír que estás de acuerdo. ¿Estás pensando en ser upgradado? Las apariencias exteriores tienen una influencia que es más de mi habilidad de calcular. El carácter principal de esta historia también cultivó su imagen, así que todo el mundo lo tomaría en serio. That is why I'm looking into upgrading myself. In order for me to become more dependable, it's necessary I change my appearance. Ya. Eso de cambiar la apariencia, luego te vas a poder acabar poniendo un traje de camuflaje de estos así, rollo militar, raro, genérico. No va a mejorar las cosas, créeme. Don't you agree? La apariencia no lo es todo, lo importante es la actitud. Es básicamente decirle un poco lo mismo. Así, vale, me parece todo muy bien, te voy a decir que sí a todo, pero no lo vas a hacer. Y ya está. Y aquí se termina la conversación. Aparte, habría que diseñar un nuevo traje para los personajes y el presupuesto no da. Si fuera un DLC, tal vez. Pero que pagues, no gratis. Por historia no puede ocurrir. Demasiado caro. ¿Cuándo podría venderse como DLC aparte? Básicamente es decirle lo mismo, pero bueno. Lo importante es la actitud y esas cosas. Please forget what I said about upgrading my appearance. It seems I had the completely wrong idea. At one point, the main character of the book says, "Can't have people think I ain't cool." Until then, he'd put so much effort into his attire, yet he goes to raid his rival's territory wearing nothing but a shimekomi. Thanks to you, I finally understand what's most important in life. Is having a strong heart to stay true to your beliefs. Therefore, I will also follow what I believe in. I may not appear dependable, but don't worry. I will adjust my attitude to reach maximum energy output and to increase my ammo stocks by 50%. Al comprender la esencia de la historia X alimenta su espíritu de lucha. Posiblemente. Y... hace más daño físico, pues vale. Por alguna razón, me siento como ir a Tartarus y
Ya, no, hoy no, pero vale. Shall we conduct a raid? De nuevo, es que hoy ya no da tiempo, ¿sabes? It's gotten so late. It doesn't seem like we'll be able to go tonight. Uy, qué tarde, habrá que dejarlo para otro día. Literalmente solamente podemos ir a Tartarus a las 12 de la noche. Dudo que se haya pasado la hora oscura, pero... como excusa, supongo que es una. How unfortunate. I'll just return to my room then. A lo mejor se ha pasado la hora oscura, porque como el reloj ya no hace el sonidito este cada vez que entramos, pues nada. Claro que no funcionarían las luces para poder leer de noche. ¡No! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡No! ¡Sentaos que vamos a empezar! ¡Himofu! No pienso leer todo eso. Esta clase suele ser de matemáticas, ¿no? ¿Por qué invades otras clases? ¿Qué hacen nuestros profesores tantos de baja todo el puñetero año? El profesor Miyahara no se encuentra bien, así que lo sustituyo yo y le enratonao encima. No puede, no creo que tenga las defensas muy altas normalmente, pero aún así... Como esperabas una lección de matemáticas, hablaré de numerología. ¡Oh, Dios mío! La numerología es un tipo de magia en el que el mundo... En el que ve el mundo a través de un sistema de números. Esencialmente, sus practicantes convierten la materia en números. Los números tienen poder, por lo que los numerólogos lo aprovecharon. Se dice que el primer gran numerólogo fue Pitágoras. ¿Quién lo dice? Puede que os suene por el teorema de Pitágoras, pero también bastante famoso por practicar la magia. Reescribiendo la historia aquí. Sus alumnos y él investigaron lo que ahora se llama pitagorismo. Se dieron cuenta de que todo lo que existe en este mundo se corresponde a un número. Consideraban masculinos los números impares y femeninos los pares. También verificaron la existencia de números sagrados y no sagrados. Los pitagóricos se centraron en los números 1, 2, 3 y 4 porque suman 10, que representa la plenitud. Consideraban que estos cuatro eran los números sagrados, los más importantes de todos. Se los conoce como tetractis. Pues eso, 1, 2, 3, 4, además es una buena contraseña para poner en todos tus dispositivos. Más tarde otros se basarían en los fundamentos numerológicos que sentaron los pitagóricos. Incluso recientemente se han realizado estudios sobre la relación entre los nombres y los números. Comentemos esto en detalle, ¿vale? Pero os enseñaré un método para interpretar el significado de vuestro propio nombre. No olvidéis contar con vuestro segundo nombre también. Ya, ¿qué significa anime polleces, entonces? Convertir cada letra en un número. El 1 es la A, la 2, el B y así sucesivamente. Luego sumad todos los números. Muy largo, me canso, pero si queréis hacerlo, sois libres. Si una letra tiene un número de dos dígitos como el 14 para la N, sumadlos para obtener un solo número. Seguid sumando estos dígitos hasta llegar a un número final entre 1 y 9. Al conocer o reflexionar sobre las propiedades de este dígito, podéis concluir las características de la persona en cuestión. En resumen, vuestro número representa vuestra personalidad general. Ya, no, eso es una patraña, pero grande. Aparte, ¿qué significa cada uno de los números? Eso no lo has dicho. Yo tengo personalidad 7. ¿Y? A ver, ¿estáis prestando atención? Espero que hablar de números no os haya dejado groguis, jeje. Vamos con una prueba para comprobar que habéis escuchado. Si os equivocáis, los números os perseguirán hasta mientras dormís, Gifumi, no sé cuántos. ¿A quién elijo? Al de siempre. ¿Cuál es el conjunto de los cuatro números sagrados en numerología? Tetrodotoxina, tetracarn, efectivamente, tetrakits, tetractis. Con Y por motivos. El tetrabric. ¿Tetracarn te daba defensa física o mágica? No me acuerdo. Pues eso, el tetrabric. Correcto, las tablas actuariales predicen un futuro feliz para ti. Dame inteligencia. Ah, no, esto me da encanto. Anda, la porra. Un poco más sobre la numerología y los nombres. Antes de acabar, ¿por qué? ¿Por qué continúa? ¿Por qué no puedo dormirme en sus clases? La numerología también sirve para discernir en alguien su interior, su imagen pública, el futuro, etc. Convertid las vocales de vuestros nombres en números y sumadlos. Eso revelará vuestro interior. Luego hacerlo con las consonantes para obtener la persona
¡Que mostráis en público! El mismo método con vuestra fecha de nacimiento, Zaralfud. Ya, no, sí, estás inventando sobre la auténtica marcha. No olvidéis usar las fechas de la época cristiana en los cálculos. También se puede calcularla. También se puede calcularla todo junto, compatibilidad con alguien mediante la numerología. Al sumar los dígitos de las fechas de nacimiento de ambas personas. Completamente sobre la puñetera marcha. Vamos, más claro que el agua. Pues eso, vamos a sumar nombres por ahí con gente. Y las opciones son Fuka y Yukari o Mulata. Y la Mulata, no sé si está al máximo nivel, creo que no. ¿Nivel 5 solo? Uf. Y tengo persona de la fuerza, en el caso de que... Sí, vale. Pues eso, entonces puedo quedar con Yukari, con Fuka o con la mulata. Follis, qué obligatorio. Esta vez no podéis escurrir la perdiz. No podéis escaparos. Escurrir el bulto, he mezclado dos, da igual. Uno, dos y tres. ¿Con quién quedamos? Rápido, es literalmente lo único que tenemos que hacer. Técnicamente podríamos quedar a lo mejor con el de la estrella, ni siquiera la chiquilla, pero la chiquilla ahora sí que está al 9. Sí, nos dijo que no íbamos a quedar más o no sé qué rollos. ¿Verdad? Ajá. Ok. Oigan, Follisque, ¿qué parte de Follisque no habéis entendido? Follisque rápido, venga. ¿Con quién? ¿Hola? No, no, ¿eh? Voy a golismear, jo, no dice nada la fan de Mitsuru. ¿No va el chat o algo, oye? Si antes habéis dicho cosas, por favor. Aquí me quedo, oye, ¿con quién? ¿Fuka, Yukari o Mulata? No tenemos más opciones. La Cuatro Ojos no quiere subir, así que le den. La gente está dormida, no sé. Mulata. Pero nadie más. Había gente antes, no sé dónde mierda se han ido. Ah, de veces tiene mucho lío hoy. Estaba pensando en seguir entrenando a esos chavales. Ah, Dios, ni me acuerdo con cómo dejamos lo tuyo, pero vale. Genial, gracias. He investigado mucho por mi parte, así que vamos a darles un buen entrenamiento. Hace un par de meses que no quedamos con los chiquillos estos. Tanto tiempo no... No les faltará. Sí,
Vosotros podéis demostrar que tenéis agallas. Vaya. Uf. Elijo al azar, si no decís nada. Es que no, no sé si tanto retardo hay hoy o qué pasa. Demostrar que tenéis agallas. Esto es como decir nada, pero... Y se lo dicen algo los chiquillos mayores, morder. Los chiquillos han ido a casa después del entrenamiento. Honestamente, ni me lo había planteado. Me da igual. Va a ser duro, hay que tener fe en ellos. Nosotros hemos venido nada más que por el follis, que a los chiquillos nos daban un poco igual. Sí, ¿por qué no? Nada aquí. Siento que estoy forjando un vínculo con Yuko, siento que etcétera, las cosas más mejor. Yuko y yo volvimos juntos a casa. Oye, ay Dios, la voz hoy. Oye, ¿qué? Tú ya vimos, creo que... No sé quién, me falta un segundo. Veamos qué echan en la tele. La apatía ha estado más extendida que nunca. El personal sanitario no da crédito a la cantidad de nuevas víctimas que están ingresando a los hospitales. Interesantísimo. ¡Ay, Dios! ¡Sois 26! ¡Quietos, paraos! Esto es importante. Y creo que cocinar también es importante. Pero no sé cuántos taiyakis me quedan. Sé que compré en cantidades ingentes, pero... No sé cuántos me quedan. Vale. Opciones. Puede que no haya plantado todas las veces posibles con Junpei. Y puede que no haya cocinado todas las veces con Shinjiro. No estoy seguro. Un segundo. No ha dicho que no va a aprender nada, pero no ha dicho que va a aprender nada. Puede que esté a nivel 2 solo. Una vez llevé a un niño perdido del centro comercial hasta comisaría. Resulta que era el hijo de un pescadero y me dio mil veces las gracias. ¿Para qué te cuento esto? Si no tienes prisa, ve a esperar a la cocina. Ya iré yo después. Pescado, entonces toca hoy. Parece que quiere hacer algo en la cocina. Podría tener habilidad y todo eso. O sea, tercer nivel de cocina. Comprobemos un segundo los aliados. Y ahora decidimos. Junpei. Solo tienes una... Junpei no tiene ninguna estrella. Y no hemos quedado una mierda con él. Akihiko tiene una de ellas.
y creo que es cocinar. En otras palabras, ¿tú también tienes que ver la tele? ¿También es bueno? ¿Te apetece verlo DVD juntos? Es un combate de un campeón de peso pesado al que considera el mejor de todos los tiempos. Hace tiempo metí un DVD en un DVD la grabación de la tele y ahora me ha dado por volver a verlo. A Sana le piden los ojos de la emoción, coraje y nueva habilidad. ¡Ok! Y de forma inaudita podemos quedar con los tres. ¿Con quién quedamos? ¿Junpei? ¿Shinjiro? ¿O Akihiko? Y Tanaka eventualmente y Mutatsu se harán. Hay tiempo muchísimo más que de sobra. Así que lo mismo de siempre. Residencia estudiantil. ¿Con quién quedamos? ¿Junpei? ¿Akihiko? ¿Shinjiro? Los tres son válidos. ¿Te has olvidado? En ese caso, mira, acaso si no vienes pronto, pues tira. Ya quedaremos el domingo, que es mañana, a comprar. Que es lo suyo. ¿Con quién quedamos? ¿Con quién quedamos? Uno, dos y tres. Decidir. Ahora es cuando. Vamos para allá. Ay, que se va. ¿No? Me quedo aquí parado, o sea, no sé cuánto tardo ahí, de verdad. A lo mejor habría que comprobarlo, pero tardan mucho hoy las cosas. Vale, que eventualmente voy a quedar con todos estos porque tenemos tiempo de sobra, pero decidir, no sé. Si queréis ver alguno en particular. Los vínculos de la residencia se van a acabar haciendo todos, eso no hay duda. O sea, tiempo hay en el juego. Pues que os den. Shinjiro, vamos a quedar. ¿Qué ocurre? Comer. Muy bien, vamos. Pero vamos. La broma de esto es decidir lo que queráis hacer, porque no va a haber tiempo a hacer todas las cosas, obviamente. En el primer ciclo, aparte con las tonterías del beso y todo eso, no tenemos tiempo para hacer todos los vínculos sociales. Elegir qué vínculos queréis ver. Yo los he visto ya. A mí me da igual. Esta caja está llena de polvo. Hoy estamos usando eso para hacer tempura balls. Go ahead and take out what's in the box. Limpiarlo a lo mejor no sería una idea. Es una caja de gambas y están vivas. ¿Cómo se retuercen? Getting these delivered is a royal pain in the ass. So I went and got them just now. I'm gonna get the other stuff ready. You focus on prepping those guys. Por supuesto. Entre los dos mejor, pero es que están vivas. Hombre, ¿te crees que la comida que te comes antes no estaba viva? ¿O es que te da cargo de conciencia? Me ha costado mucho cocinar las gambas vivas siguiendo las indicaciones de Arakaki. Hemos trabajado en equipo para hacer la tempura. Y solo en tres clases. Tuviste un buen maestro. ¿Quién te enseñó? ¿Quién fue dicho maestro?
¿Quién te enseñó? I'd say he was an oddball who couldn't mind his own business. A long time ago, I used to work part-time at a restaurant. The manager drilled me on how to cook. He gave me so much shit back then, but when I think back on it now, it wasn't really a bad experience. He always used to say, learning to cook is the first step to supporting yourself. But not only that. If I didn't know how to do it myself, I wouldn't be teaching you like I am right now. I ain't gonna teach you every little thing. I can at least be here to show you how it's done. It gives me something to do, too. Ahora que eso va a hacer una sonrisa muy sincera. Chétate, pero chétate mucho. Autosubidón. Ok. Sí, eso está cheto. No te voy a decir que no está cheto porque está cheto. Mejora todo al empezar el combate. Todos los combates. Da vida, pero bueno, vale. I'm gonna give some to Cora, Chuck. I gotta make Koromaru's dinner still. You got a problem? No, o sea, que yo sepa, el perro puede comer gambas. No te crees que me voy a enfadar porque le dejo comida buena al perro. Ah, hoy es domingo. Ah, ok. Interesante. Hoy sería un buen día para quedar con estos dos. Con el bebé no. Perdón por molestarte. Hola, soy Fusi. ¿Me quieres que vayamos a algún sitio juntos? Siento no habértelo dicho antes. Si tienes tiempo y te interesa, avísame antes de que se termine la tarde. Gracias. Con dos A's. Siento que podemos bla, bla, bla. Sería una buena oportunidad para fortalecer el vínculo, ¿ves? Esto es lo que estaba esperando. Y también con el chandalman. Oye, ¿qué vas a hacer? ¿Podríamos ir a algún lado si estás libre? Avísame si puedes quedar antes de esta tarde. Parece que Miyamoto quiere pasar el rato conmigo, etc. Podría ser un buen momento para fortalecer el vínculo. Vale, pues... lo primero es lo primero. No. Pero luego sí. Pero antes Tanaka. Pero con alguno de esos dos podemos quedar. ¿Con quién queréis quedar? Chandalman o la Cuatro Ojos. Ambas suben. Hoy no hay clase, Tanaka. Para celebrarlo. Hola, hola, Azul, bienvenido al programa de Teletienda Los Increíbles Artículos de Tanaka. Soy el presentador Tanaka y vengo a mostraros en directo mis increíbles artículos. Enseñaremos productos fantásticos a precios imbatibles. No podéis cambiar de canal. Hoy presentamos un lote de juguetes coloridos y emocionantes. Además de ser un gran regalo para los niños, es ideal para los adultos que anhelan volver a sentirse jóvenes. En primer lugar, tenemos zapas por control remoto. ¿A qué no puedes resistirte a moverlo por todas partes? Madre mía, es maravilloso, lo quiero, pero todavía hay más. Te añadiremos un robot hipermetalizado, ¿adivináis la cantidad? Uno. ¿Eso será un regalo para Aigis? ¿Se lo tomará mal? ¿Cómo se hipermetaliza algo? Todo esto por solo 19.800 yenes. Ah, es más caro, pero bueno, voy a ir a Tartarus en breve, pero aún así, jo. Los artículos tuvieron mucho éxito la semana pasada, así que los vamos a reponer para el próximo día. Trae. Sí, por la semana pasada creo que no pudimos comprar. Thanks, kid. El próximo día presentaremos un lote jugoso de regalos de temporada. No os lo perdáis. O sea, verduras. Eso es todo por hoy. Lo hemos vendido todo. Lo siento, amigos. Nos vemos el domingo que viene a la misma hora en el mismo canal. Maravilloso. Pues ahora es cuando. Bueno, refrescos antes. ¿Con quién quedamos? ¿Cuatro Ojos? ¿O Chandalman? Última oportunidad. ¿Qué haces aquí, crío? Última oportunidad. Ah, otra cosa. Ya que estamos haciendo la ruta. Las dos son aperitivos con nota pegada. Me han regalado esto, que lo coja quien quiera. Oh, gracias. Parece que no son de nadie, me llevaré una por el momento. O sea, el taiyaki, el chocolate no sé lo que hace, pero gracias. Hola, gente, qué raro que estéis el domingo aquí todos. Amada está muy triste últimamente, ¿qué mosca la habrá picado? No sabría decirte. No, no estará tan triste si ya sabemos, pero bueno.
Menudo lío de tres pares de cojones. Además de pelear contra sombras, también hay que encargarse de Estrega. Entrena todo lo que puedas. Luego será demasiado tarde para arrepentirse. Sé que ya no hay remedio, pero no te da pena que se haya cancelado el festival cultural y tanto. Ya. Bastante gente ha expresado su descontento por la cancelación. Sin embargo, la decisión es definitiva. Nos quedamos sin festival este año. Si tenías pensado asistir, tendrás que esperar hasta... Ya, no, me parece que va a ser complicado, pero vale. Veamos... Neo Federman, o sea, Phoenix Ranger Federman R. Episodio 32, el retorno de Lara. Los demonios no quieren irse. Vamos con noticias de hoy. La expansión de la apatía no parece que vaya a tener ni de ni caso. Refrescos. Ah, no. Digo, no veo al perro. A lo mejor está afuera. No, no está afuera. Vale, bien. Buenas. ¿Alguna historia nueva de los... gente de aquí? Los misteriosos incidentes ocurren a medianoche. Estoy seguro de ello. Segura de ello. He estado echando un vistazo y parece que todo ocurre a esa hora. La gente saludable contra la apatía a medianoche también se llevaron a la primera víctima a medianoche. Ocurre algo de lo más extraño sobre esa hora. Ya... sí. Puede. Sigue por ahí. Si te digo que lo hizo un mago, ¿te lo crees? Porque prácticamente... Ah, tú también quieres quedar, Dios. Estrella en rango 2 nada más. Pide pelotas grandes en Wild Up Burger y forma una W con 4 de ellas. O una M si eres una chica. Piensa en la persona a la que amas y cómetelas. Así no fracasarás de nuevo. Gracias, chiquilla, anuncio. Lo haré la próxima... No pienso hacerlo, no voy a ir al Wild Duck, salvo que esté obligado. Pues... eso es todo. ¿Con quién quedamos? Te voy a contactar por el móvil, creo. Chihiro barra cuatro ojos o Kazushi o Miyamoto barra Chandalman. Cuatro ojos. Vamos para allá. Así retomamos su vínculo normal. No consigo olvidarme del libro de ilustraciones que encontré en la librería todavía. Ah, estabas con eso. El dibujante que se hace esas ilustraciones siempre pone como protagonista a una chica tímida. Y el hecho de querer estar con el chico que le gusta impulsa a ser más segura de sí misma y crecer como persona. No son... perdonad mi ignorancia, pero... ¿no son la mitad de los mangas esos? ¿No es la premisa de todos ellos? Yo también quiero ser así. Aunque solo es ficción. Tú puedes, es interesante. Estas respuestas sí que son relevantes. Puedes cagarla y no avanza el vínculo. Normalmente las cosas que no ocurren en los vínculos normales... da igual lo que digas, pero en este caso no. En estos casos no. A lo mejor si decimos que solo es ficción se lo toma mal. Yes, interesante. Ah, bien, menos mal. Sí, está muy bien, te lo recomiendo. Ya no, o sea, suena muy genérico según lo que has dicho, pero vale. Ay, no trata solo de chicas, quizá tengas una perspectiva distinta a la mía cuando lo lea. Ya no, sí, eso dicen todos, pero luego al fin y al cabo es la misma cosa siempre. No sé, el abuso de los tópicos en esas cosas suele ser grande. Parece que Chihiro se lo está pasando bien, ¿no? He aprendido un poco más sobre ella. Perdona, me he dejado llevar hablando del manga. Si te parece bien, me gustaría saber qué tipo de libros te gusta leer a ti. Y dices, uff, lo que quiera leer la gente de mi residencia normalmente. Solamente hacemos cosas por interés total. Charlamos un rato más antes de volver a la residencia. ¡Anda, hola! Claro que estés aquí abajo, chiquillo. ¿No tienes cosas que hacer arriba?
Ah, ya vuelve a ser ese momento. Tras unas cuantas lunas llenas más, las habremos eliminado todas. Casi que me da pena y todo. No te dé tanta pena. ¿Ves? Te da pena y luego pasan cosas que pasan, maldito. Nada en las noticias. Perro quiere salir. Huh. A lo mejor es una idea. Chiquillo, creo que ya hemos cocinado todo lo que había que cocinar. No, tú eras café, ¿no? Estaba pensando en preparar café. Quiero demostrarte que puedo hacerlo. Ok, no, puedo tener habilidad pronto. Vale, vale, espérate un momento. Luego lo hacemos. Sí, eso. Pensaba que el chiquillo ya había aprendido la habilidad del café. Tú de leer sí que la habías aprendido, ¿verdad? A veces tomarme un descanso de todo, sentarme y simplemente leer. ¿Te gustaría acompañarme? Sí. Leer ya habíamos leído. Nada, lo siento. Ya se me ha olvidado leer. ¿Necesitas ayuda? Sigo preocupada por Amada. Creo que tiene algo que le tiene preocupado últimamente. Ojalá se abriera y desahogara con nosotros. Tal vez mejor no. Tiene que ser duro. Ya, eso es lo que dijo ella. Parece que el tipo de persona que trata de resolver todo por su cuenta. Si algo no marchara bien, estaría más que encantada de ayudarle. No lo ofrezcas demasiado. Quedan tres sombras. Solo tres más, la batalla final se acerca. Joder, ¿por qué no pueden venir todas a la vez? Así acabaríamos antes. ¿Crees que puedes cargártelas todas a la vez? No sé, somos muchos. Si atacáramos todos de una... está claro, eso sería imposible. Puedo entender por qué Amada es tan reservado. A ver si me explico bien. Las cosas que te pasan cuando eres pequeño influyen mucho en tu personalidad. Ya, ya, no, sí. De eso estábamos hablando precisamente. Sí, cierto. ¿Sabes lo que dicen de los animales acorralados, no? Que se ponen nerviosos y contraatacan. ¿Crees que se aplica también a las sombras? ¿Mejorará su poder de combate si se encuentran bajo presión? No estoy del todo segura, pero tenemos que estar preparados por si acaso. Creo que lo más beneficioso sería seguir entrenando nuestra fuerza. Al fin y al cabo, nunca se es demasiado fuerte. Maravilloso. Ahora vamos a hacer delicioso café con mierdecicas de animales. ¿Has hecho lo que te dije de darle de comer los granos de café al perro a ver qué pasaba? ¿Te apuntas a lo del café? Venga, vamos. Me encantaría que vinieras conmigo, guau. Guay, me pondré a ello, pero bueno, muchas habilidades por lo menos hemos conseguido. Pour slowly and quietly in a circular motion. You'll know you're doing it right when it starts smelling really good. Eres de los que tienes que recordarse las cosas en voz alta, tú entonces, ¿no? It's not exactly what you'd get at a cafe, but I think I've improved a lot. There's so much to consider when making coffee. I get why people are so particular about it. I know it's a bit weird to ask at this point, but... La gente es muy exigente con las cosas del café porque les gusta ser pedantes, no por otra cosa. Realmente, pero bueno. When do you feel like drinking coffee the most? Ah, no, gracias. Yo de eso no tomo. Nada más levantarme. Cuando descanso. No bebo mucho café, la verdad. Botín extraño, nunca sabes de dónde ha podido salir. No, gracias. Oh, are you more of a tea person, like Mitsuru-san? Porque tiene que ser una elección o una cosa o la otra. Porque no puede ser nada de lo anterior. In all honesty, I never really went out of my way to drink it either. When my mom was still alive, the house used to smell like this every morning. Now I realize how often she'd make coffee, even on days she was busy. I saw on TV the other day that smells and memories are linked closely together. The smell of coffee reminded me of my mom. But in your case, I wonder if it'll remind you of the times we spent here, drinking coffee together. No precisamente. Algún día te lo contaré. Tengo la posibilidad. Habrá que quedar más veces.
Yo solo digo una cosa, chiquillo. Sabes que el café es diurético, ¿no? Luego buscas lo que significa. Sí, lo que tú digas. En ese caso, I'd better practice and treat you to another couple we still have time. It'd be pretty sad if you only remembered my coffee being bitter. I feel like I haven't gotten into something like this for a long time. I also think it's helped me practice staying focused. Maybe it's because I've been doing it so diligently. Amada se muestra satisfecho cuando habla de café. ¿Es tu primer punto solo? ¿Cuál es la otra cosa que hay que hacer contigo? ¿Ver la tele? Renueva espíritu. Recuperación automática ante 5 puntos de PE por combate. Ah, por turno, por turno. Coño, no está mal. Anyways, thanks a lot. Because of you, I think I understand the taste of coffee a little better now. Oh, there's still more if you want a refill. No, gracias. Se empieza así y acabas cagándote por la pata abajo. Pero el PE lo aprecio. I've gotten a lot better now, so I hope you'll join me again sometime. Next time, it's gonna be even better than it was today. No va a haber una siguiente vez, chiquillo. Has llegado al nivel 3, esto ya no se repetirá, ¿o? ¿Oh? Ah, quedan 7 días, ¿cierto? No, maldita sea. Maldita alarma del móvil. Tengo que desactivarla. Good evening. Tardes, tardes. I'm sure I don't have to tell you this, but there's only one more week until the full moon. Pues aplícate el cuento, chiquillo. Si dices que no hace falta que me lo recuerdes. I hope nothing serious happens. But you can never be sure what the future holds. Be careful out there, okay? Remember, I'm always looking out for you. We'll meet again. No, gracias. Oigo a la gente hablar. Hay varias gente con esos síntomas. Y en el mío, qué miedo. Dicen por la tele que no es contagioso, pero tengo la sensación de que esto señala el fin del mundo. Curioso que lo digas así. No digas eso ni en broma, es imposible que el mundo se acabe. Imposible no, de hecho... Está garantizado que en algún momento el sol hará catapum flum flum y a tomar por culo. Ah, ha sonado la primera campana. Hombre, ¿tú no estabas malo, cabrón? ¿Que te sustituyó el otro día el puñetero enfermero ese? Ya hemos hablado de que cualquier número dividido por cero es indefinido, ¿verdad? Oh, ah, no, era la otra clase. En fin, os lo acabo de decir, así que avancemos. Para la próxima la respuesta es 8, ya lo sabía. Ah, ¿no creéis que el 8 es una cucada de número? Casi tanto como la colita enroscada del 9. No sé si me gusta que lo expreses así. Y el número 2. No hay mucha gente que lo aprecie, pero el 2 es una pasada. No hay mucha gente que aprecie el primer número par. ¿No os parecen adorables los números? ¡Qué sueño! Cierro los ojos. Ah, mierda, esto me da inteligencia. No sé yo qué es peor. Por otro lado, cosas como el signo de raíz cuadrada o la sigma tiene un aire más refinado. ¿Pero a ti te gustan la forma de los números más que el valor de ellos? Si los juntáis con números podéis expresar cualquier cosa en este mundo. El corazón, la mente, las emociones, todas son gracias a sinapsis que se disparan en vuestro cerebro. Eso quiere decir que se pueden expresar con números. No es increíble que estas monedas se puedan hacer. ¿De qué coño estás hablando? Ni una clase de matemáticas normal. Me he obligado a seguir despierto. ¿Esto entra en el examen? Pues sí, inteligencia, se supone. Ok. Pues ahí va. Las claves antes de... No, deja de mirar. Pronto volverá a verlo en el lleno. Realiza preparaciones para nada. Si no te has preparado, ¿dónde deberías ir a centro comercial inmediatamente? No compro allí. Es muy caro, además. Puedo conseguirlo en combate de las armas y todo eso.
No puedo concentrarme, colega, no hago más que pensar en Chidori. En fin, tampoco es que le prestaba mucha atención a eso antes. No sé, para lo que hay que aprender, la verdad es que cada vez te comprendo más. Ok, follisques posibles. Ja, tú quieres hacer el nivel 10, ni de coña. Vínculos posibles. Fuka, el repeinado, pero el repeinado ya no cuenta porque está a nivel 9. Y Yukari. Aparte, nada porque nivel 9, nada porque es la luna y pasamos un poco de la luna por ahora. Fuka o Yukari. Prácticamente son sus únicas opciones ahora mismo. A follisque 1, follisque 2. ¿Con quién queréis? Por Yuka supongo que es Yukari, ¿no? O es una mezcla de los dos nombres. Digamos que sí. Oye, espérate un momento, ¿Fuka? ¿Qué arcana es? No sé si tengo su persona. Sacerdotisa. Ah, sí que tengo. Gran pixie maravilloso. Vale. Yukari. ¿Vas a volver a casa sola? Sí, follisque. Vamos para allá. Tírale. Genial, y si vamos a algún sitio a diver. Ah, sí, quiero echar un vistazo a un sitio. ¿Me ayudas a escoger algo chulo? No sé si él está la costa. Sitio este regular, de perdidos. Lilies are too fragrant. Roses aren't really my thing. Maybe Gerberus? Oh, sorry. I'm redecorating my room and was thinking of getting some flowers to go with it. I think I'll go with the Gerberus. What color do you think I should get? Rosa cookie, blanco puro, rojo intenso, que es una gerbera. Que es una gerbera, se come. Me has preguntado solamente para que diga claramente lo que siempre vas a... lo que estás predispuesta a poner, ¿no? Que era rosa, a todo. Rosa, ¿por qué no? Nunca lo hubiera pensado. Lo que llevas todo de rosa siempre. No lo he dicho por seguirte la corriente, es mentira. A lo mejor la he visto a través de las cámaras de seguridad. Pero ahora mismo no me acuerdo. Da igual, rosa todo. Voy a arriesgarme y decir todo rosa. Qué cruel, pues invítame de nuevo. Esto no son opciones, esto es una frase que han separado en dos partes por algún motivo. Pues invítame. ¿Cómo mierdas contestas a la anterior frase? ¿Cómo has contestado y la continúas con esto? Aquí hay un salto lógico que no sé de dónde ha salido. Parece que Yukari se ríe por todo. Parece que nuestra relación se ha estrechado. ¡Ah! ¡Regálame las flores! ¡Ah! ¡No es broma! A no ser... Ok, el nombre de esa planta la has inventado, seguro. Las gerberas sé que existen, pero eso seguro que está inventado.
Después de quedar con Yukari, he decidido volver a la residencia. Oye, solo una semana más. 6 días técnicamente. Pero sí. Ya hemos acabado la operación el 4 de octubre. Esta vez vamos al combate bien preparados. Pero tenemos que asegurarnos de estar al máximo y salir victoriosos. Que sí, Tartarus, en breve sí que vamos a ir, venga. ¿Necesitas ayuda? Tartarus, luego, pero no hoy. Los de terceros son todos increíbles. Aunque estamos a punto de librar nuestra última batalla contra las sombras, no parece que estén nerviosos, aunque dan 3. O puede que estén intentando ocultarlo para no preocuparnos, pero si es así, eso dice mucho de ellos. Aunque se sabe que la apatía no es contagiosa, si ve alguna víctima no se acerque, mejor llame a la policía o al hospital. Perro, no sé si hemos visto todos los vídeos contigo, pensaba que sí, pero se ve que no. Ah, no, pues... ¿Sí lo hemos conseguido todo contigo? ¿No va a conseguir nuevas habilidades? Pero pensaba que solo tenías un punto. Espérate. Ah, no. Sí que tiene los 2 puntos. Nada, nada, nada. Y Shinjiro también, ¿verdad? Ok. Vale, nada. No, no he dicho nada, perro. Pues eso, no veo películas contigo. Lo siento. Solo quedan 3 sombras. Creía que ya me había acostumbrado. Pero me siguen dando nervios a medida que se acerca el día. Hablando del día... ¿Esto lo he cogido? Sí. El 25, madre mía, hasta le falta mucho tiempo. La próxima operación será el 4 de octubre, vamos a por todas. Plantas, no me acuerdo cuándo había que recogerlas. Un segundete. No me recuerdes que hay gente en Tartarus, ya lo sé. Sí, de hecho creo que está el abuelo ahí tomándose unas vacaciones buenas, pero sin prisa, nosotros. Vale, Junpei definitivamente no hemos leído con él. El resto creo que sí que están hechas las cosas, así que venga. Al turrón. Ah, que no sabes qué, he pedido prestado más volúmenes del manga del otro día. Son un montón de volúmenes, fue un rollazo cargarlos todos, la verdad. ¿Te parece seguir leyéndolos? Ni siquiera es el tercer nivel todavía, venga, vamos. Sí, es justo lo que quería oír, es solamente el segundo. No matter how tough the rival or desperate the situation, the hero always ends up finding a way. Hey, we're technically a team too, aren't we? Means we need a hotshot of our own, right? Llevas razón, todos somos estrellas, le hace demasiado manga. Junpei, no sé por qué quieres seguirte haciendo el protagonista, todo el mundo sabe que no... Que no vamos. Todos somos igual de importantes en este equipo. Ya no consideres tu vida como vida real, o sea. Tú mismo lo has dicho. Sí, no, aquí todo el mundo tiene mucha personalidad, como en los mangas. La dedicación del joven protagonista me ha transmitido coraje. Que no me hace falta, pero da igual. Ok. El siguiente ya sé que tienes el tercer nivel. A ver si aprendes habilidades. Junpei, tío. Que estás ahí atrasadete. El robot sigue haciendo cosas de robot. Nadie más dice nada interesante. Vamos a... Robar bicis. O... 4 ojos. O... El médico. Hoy no follisque. Ah, bueno, está la 4 ojos. Posiblemente follisque.
¿Con quién quedamos? Tengo personas de todos ellos. Así que... Y el bebé está al 9, así que el bebé está muerto para nosotros. O mejor aún, de camino a su país. Cuatro ojos. A ver, venga, quedamos el domingo aposta contigo. Por Dios, sube los niveles. Ah, pues estabas ya. Había pensado en volver a la librería. Puede que sea una casa perdida, pero aún así, si no decía que tenía dinero ahorrado, santo Dios. Tenemos posibles follis que vamos para allá. Para ser sincera, me da miedo ir sola, pero si tú vienes también, aunque alguien lo haya comprado... No, tengo que ser más optimista. Vamos, venga, vamos, pues dices... creo que va a ser incómodo ir a la biblioteca, a la librería esa. El abuelo está secuestrado en Tartarus desde hace... ¿Tres semanas? Ah, bueno, ya, creo que va a ser el menor de tus problemas lo de la colección. Bashini, they said our class's materials fee hasn't been paid yet. Yeah, I was totally getting grilled in the faculty office just now. All right, the money. I, gave it to Mr. Takenozuka when he came to the office. You were the one responsible for that money, weren't you, Fushimi-san? That means you were the last one who saw it. But I just told you. Well, the teacher told us we haven't paid yet. So, doesn't that make this your fault? I... Senpai? A mí, ¿por qué me miras? Intenta recordarlo, tiene que ser un malentendido. Intenta recordar lo que has hecho con los cuartos. Dámelos a mí. But I'm positive I gave the money to the teacher. I know I've made mistakes before, but this time I'm sure. Look, just make sure you take care of it, all right? I'm sure it's exciting to have that much money, but you better do something before everyone finds out. Don't worry. We won't tell anyone. Wait, you think I those guys, they must think I stole the money. I couldn't stand up to them, but I didn't take anything. No te preocupes, hay que hacer algo. Dame el dinero y yo te lo guardo. Así no sospecharán. Si lo miras por el lado bueno, ya no te reconoceremos solamente por la cuatro ojos. Yes, you're right. We have to do something. I have to prove to everyone that it wasn't me. How do I do that? I'm certain I handed the money over. I'll just have to talk to Mr. Takenozuka about this. But what if he thinks I'm accusing him of stealing? Tú haces eso, yo seguiré no haciendo nada como hasta ahora. Senpai, what should I do? Chihiro está a punto de llorar, besar. Tengo que hacer algo al respecto. Noto que Chihiro confía en mí, ya, pero yo... La parte esa del dinero ya... Luego me cuentas qué tal ha ido. I'm sorry. I know I can't just expect you to solve everything. This is my problem, so... I need to figure it out on my own. Bookworms. I think I have to pass today. Sorry. De nuevo, creo que el abuelo no está en la tienda, así que tampoco podíamos haber ido. He acompañado a Chihiro hasta que nuestros caminos se han separado. Hola. Hola, ¿qué tal el día? Oye, ¿las puede averiguar por qué no funciona bien la máquina de la sala? Nueva grabación. Kirillo me ha pedido que le eche un vistazo, pero no tengo ni idea de qué le pasa. ¿Tú no eres la que eras buena con las máquinas?
Parece que se estropea una vez al mes, más o menos. Ah, pero no te preocupes, no afecta a nuestras misiones ni nada. Yo creo que sí que afecta. Espera un segundo. Yukari, esto te afecta a ti también. Hay grabación nueva. Vamos a verla. 25 del 9. En otras palabras, Tifón. No, espérate un momento. No es la que yo esperaba. ¿No hay un Tifón fuera? Parece la habitación de Mitsuru. ¿Traje nuevo desbloqueado? Me temo que no. I've gotten used to walking around without my bathrobe lately. Not a very good habit to fall into. Well, I'm away from home, so it's no big deal, I suppose. No puedo evitar ver que tu habitación es mucho más grande que la nuestra. I thought I'd take a look after I saw Takeba purchasing one. 256 snazzy looks to knock the socks off of your BFFs. Get her look. Sweet but glam do's and don'ts. What is this even saying? I don't follow fashion myself. I usually wear whatever the family stylist selects for me. The cutest essentials. Well, I would be open to trying this pink one. Not that it would suit me anyway. I'm no Takeba. I should remember there's a difference between what appeals to me and what I can actually pull off. Sí. Creo que el traje de cumpleaños te queda bien. Llévalo más a menudo. Not good. I'm going to catch a cold. I should turn in. I have to be up early again tomorrow. Now, which pajamas shall I wear tonight? Aquí acaba la grabación. ¿Tienes pijamas en plural? Estos ricos. Pues nada, pero no es la grabación que yo pensaba. Será más adelante, un segundo. No habrá varias, ¿verdad? Porque hay otra grabación que también tiene que ser más o menos de una fecha. ¿De esta fecha? Pues no, pues nada, es más tarde. Ah, sí, quedar con gente por la noche y todo eso. Todo listo, en directo los... Y bien, no puedes quitártela de la cabeza, ¿eh? Ven ya. La canción sí es buena. Fuka, tú estás al máximo nivel, así que nada. Tú también. Ok. Tenemos Tanaka. Ha llegado el momento. Colega, de verdad, está un poco teniendo mi relación con Chidori, te lo digo en serio. ¿Qué ha pasado? Sabes que últimamente paso mucho tiempo en el hospital, ¿no? Pues hay una anciana que trabaja en recepción y no veas. Colega, es una plasta de la leche, no para atosigarme con preguntas súper embarazosas. Y cuando... no... me dice que me pide porque se ha pasado la hora de visitas. Está haciendo que pierda el tiempo... que pierda tiempo de estar con Chidori. Que me deje en paz de una vez, colega. Sí, muy interesante todo. Pero bueno, oye, tienes vida fuera de la residencia, eso es bueno. Literalmente Tanaka. Así que Tanaka. Oye, darme un segundo. Hace mucho que no pasamos al escape por la noche. A lo mejor hay programas informáticos turbios nuevos. Veo que eres de los curiosos. No te cortes, echa un ojo. Anda, si tienes varias. Ok, espérate porque estas cosas pueden ser buenas, ¿eh? Una nota con un enlace a un sitio web que explica cómo dar un golpe letal. ¿Comprar? Web de historia... publicar anécdotas inspiradoras. Ni idea de para qué sirve esto, pero cómpralo también. Gracias, me voy en busca de información más exquisita. Contarme vuestras movidas. ¿Qué última...? Creo... mi voz. Creo que últimamente depende demasiado de mamá. Hay más gente que quiere que le lea el futuro. No puedo acapararla así, como yo cada vez que voy a Tartarus, que nunca lo hago. Supongo que de momento seguiré con las predicciones en el futuro de la tele y las revistas, aunque nunca se cumplen. Está obsesionada con el tema de la adivinación. Creo que no le hace ningún bien. Deberías pararle los pies. ¿Por qué no esperas a ver qué pasa?
Déjala que deje de hacer tontunas, por Dios. Sí, debería hablar con ella, ¿no? Tal vez. Se te ocurre esto ahora nada más y tú dejas de estafar a la gente. Ah, puedo hacer una nueva lectura, Dios. Hace mucho que no vengo aquí de verdad, ¿eh? Dime, ¿qué va a ser? ¿Te gustaría conocer tu futuro? ¿Cuál es la nueva cosa? Aumenta la probabilidad de fingir estados alterados a los enemigos. Nada. Si es que la única que merece la pena es esta, es que es ridículo. Hubo un tiempo que era incapaz de pensar. No tenía ni idea de lo que estaba haciendo. Entonces, de repente, a principios de mes estaba completamente curado. No sé cómo, pero aquí no logro coger el ritmo. Ya, de nuevo, la gente de aquí no se caracteriza precisamente por su ritmo. No he ligado con ningún chico este verano. ¿Qué rollo? ¿Tú te has echado novia? Estamos trabajando en ello, aparentemente, pero luego nos gusta quedar con el tío ese que se repeina. Y con el bebé, entonces no sé qué decirte. Vaya para solitarios, estamos hechos. ¿Quieres mover el culo conmigo esta noche? Es una forma de decirlo. ¿Tienes algo nuevo? Dios, definitivamente luego te voy a comprar. Luego tienes mejores cosas. Cuando tenga dinero. Que será pronto porque Tartarus. Pero bueno. Darme 0,5 segundos. Vale, ya está. No se ha visto. Tanaka, pero antes, tío random de la calle. Sigo fingiendo que voy a trabajar. No puedo decirles a mi mujer y mi pequeño que me han despedido. Y... Ah, pero si espolleces. Te voy a enseñar una lección de vida que no querrás perderte. Y encima es gratis. Sí, me parece todo bien, sobre todo la parte de gratis. Ya veo, aunque debería ver esos programas de televisión del ordenador. Uno de estos días hay que ver el programa, por lo menos el de atacar, no sé qué, creo que es algo para Tartarus. Ya veo, bueno, hoy tengo una historia recién salida de la imprenta. I'm used to being accosted by people, but recently I had an interesting encounter. It was a young man, not much older than you. Do you know what he said to me? He said, "Thank you." Debiste oír mal. ¿Por qué iba a decir eso? Sus productos son buenos, no te metas con los productos de Tanaka. ¿Te dijo por qué? I'm not proud of this or anything, but I couldn't care less what our customers think. Don't you know who I am? I'm the president of a company that sells fake products. But then he told me he quit his part-time job and was going to study to become a public prosecutor. He wants to punish businessmen like me for bending the rules. He said I was an example of a negative role model, even though I wasn't aware of it. Maybe I'm overreacting, but what if he does become a public prosecutor and puts me behind bars? I suppose that means I wouldn't be able to give you my advice anymore. No te preocupes, hemos visto el futuro y por lo menos hasta el Persona 5 sigues a tus cosas. En una página web sospechosa, pero aún así. El presidente Tanaka parece preocupado. Ahora lo comprendo un poco mejor. Ought to take a leaf out of that boy's book. Apparently, these days aren't as naive as we thought. No saben lo que se pierden. Se está haciendo tarde, así que he vuelto a la residencia. Buen Tanaka. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo te va? Bien, creo. Ah, cojonudo, yo también estoy de lujo. Vamos a mentirnos a la próxima sombra y hacer del mundo un lugar mejor, ¿vale?
Vamos a ver si podemos hacer un par de diitas más para asegurar que podemos ir a Tartarus bien. No quiero dejarlo a un día. Dejémoslo a dos. Y eso quiere decir que follisques. ¿Con quién? Opciones. Vale, pero la primera es mentira. Yukari, mulata, el hijo del médico ese. Y luego por aquí hay... Podemos quedar también con Mamoru técnicamente, con el de la estrella. Pero si te digo la verdad, no sé si tengo persona suya y a estas alturas no voy a sacarla. Con el de la estrella no quedamos, a tomar por saco. Mulata o Yukari, o el médico ese. A estas alturas no me voy a poner a sacar la persona porque dentro de dos días la tengo que fusionar otra vez. Y es dinero, y dinero está mejor en el bolsillo. Como todos sabemos. ¿Con quién quedamos? Rápido, 1, 2 y 3. Yukari, mulata, Medicastro es de falso. ¿Podemos elegir alguna otra flor rosa, Yukari? Vamos para allá. Ah, pues dices, si va saliendo, ¿quieres que pasemos por el centro comercial Paulonia de camino a casa? Parece que Yukari quiere volver a arrastrarme para que compre cosas con ella. Siento que podemos echar lazos y todo eso, vamos. Vale, en marcha. Quiero ir de compras un ratito y pasar por la tienda de música después. No he ido nunca. Ah, lo peor que puede pasar, chiquillos, es que te conviertas en protagonista de anime, así que no te preocupes. Ah, sí. Ven a hablar con Akihiko. A mí, a qué detalle, de verdad está el policía hablando con el chiquillo ahí detrás. Pensaba que habrían puesto la típica imagen, ¿sabes? Que tiene siempre está el local con el policía y nadie más. ¿Por qué dices eso? Puntos suspensivos. Bueno, cuéntame tu trauma, venga. Cuéntame, venga. ¿Por qué tú has sacado el tema? Sorry, I didn't mean to poke fun at you. Remember what I told you before? How my mom and I aren't very close? Well, sí. Ask me what kind of parent she is. I'd say a terrible one. She wasn't always like that, though. After what happened to Dad, she totally changed. She's probably living with one of her boyfriends somewhere. Honestly, I'd rather not know. Anyway, I'm done talking about this, okay? Seguro que el tema no vuelve a salir. Could we keep this between you and me? You're the only one I've told. Yukari me ha hablado de la complicada relación que tiene con su madre. Parece que nuestra relación se ha estrechado. Nivel 3, poco a poco. Sorry, I'm not in the mood for karaoke anymore. Let's go home. Jo. La verdad es que no hemos ido al karaoke todavía, yo creo. Me he despedido de Yukari y he vuelto a la residencia. No lo hemos visto ni por dentro. ¡Ah, no! ¡Quería usar el ordenador! ¡Fuga! Vaya, jo. Pero bueno, han llegado las cosas de la teletienda.
Y esos son zapas, y zapas es igual a bueno siempre. Anda, has vuelto. He preparado que nuestra próxima operación sea el domingo. Tenemos 4 días para prepararnos, así que nada de holgazanear. Por cierto, la semana pasada empecé con una rutina nueva, centrada en el combate. ¿A mí qué me cuentas? No eres el único con ganas de pelea. Cuando tú quieras, avísame y verás. Agradezco el entusiasmo, pero no te emociones tanto. Segúndete. ¿Cómo de mejores son estas zapatillas? Bastante. Potenciación del cambio. Aumenta el ataque al relevar un aliado. Ya, no podemos relevar un aliado, pero joder, 80 de evasión. Sí, gracias. Oye, Fuka, no habrás terminado con esto, ¿eh? Me cago en... De hecho, no puedo ni hablar... Ah, no, sí puedo hablar con Fuka, pero solo desde ciertos ángulos particulares. ¿Necesitas ayuda? Quiero que quites el ordenador un momento. Oh, ¿qué haces tú aquí? Voy a dejarme la próxima operación. Yo te cubro, no tienes que preocuparte por mí. Confío plenamente en la próxima operación. Estoy seguro que la victoria será nuestra. Pronto volveré a ver luna llena. El fin se acerca, pero no debemos ponernos nerviosos. Tú solo prepárate para ganar. ¿Y lo importante? Los antropólogos culturales han obtenido más información sobre la apatía. Según ellos, las víctimas necesitan unas 2 semanas para recuperarse. Si tienen razón, las víctimas actuales comenzarán a recuperarse el 5 del mes que viene, justo cuando luna llena. ¡Qué cosas! ¡Anda, perro! ¡Hola! Este señor Dieto es un descuidado. Le he dicho que no sobreestime mi fuerza, no dependáis tanto de mí. Deberías saber que, pese a que el otoño por fin nos ha obsequiado con un tiempo agradable, se puede encontrar una presencia humana en Tártaro. Ya, a buenas horas me lo dices. Si bien muy debilitada, a lo mejor sé que te das prisa para salvarlos. Nah, aún quedan 4 días. Vamos a guardar por si acaso, pero... Podemos ir cuando queramos. Pero de hecho, si no voy de verdad a Tartarus, o sea, el viejo se jode el vínculo, ¿no? Muerto para siempre. Si no voy antes del jefe. Aunque técnicamente no es obligatorio ir, salvo para rescatar a la gente, a Tartarus antes de cada jefe. Técnicamente podría no ir. Pero vamos, hay que rescatar a la gente y tal, dinero. Un segundo. ¿Qué está pasando aquí? A Kihiko ya hemos cocinado con él. Literalmente terminamos de leer con el robot el otro día. Es miércoles. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Akihiko y Aegis ya cumplieron el vínculo este de la residencia. No está Mutatsu. No está... No, es cojonudo. No puedo hacer nada de nada. No está Mutatsu. No está Tanaka. Y el ordenador está ocupado. ¿Te lo puedes creer? Vamos. Quedan 4. Pero es que no quiero perder el día. Podría ir a la cafetería, pero ¿para qué? ¿Para que me den un poco de dinero? Y que me den... Solo hay una cosa que se me ocurre. No sé si los miércoles funciona esto. Decirme que está el juego de inteligencia. Si no, vamos a Tartarus. No voy a perder el día. O la noche, en este caso. Habéis tenido suerte. La respuesta eres tú. Si no, iba a Tartarus ya, ¿sabes? Total. Aunque luego tendría que perder un poco más de tiempo antes del jefe y no quiero. Ah, pero el juego de respuesta es porque siempre hay mucho evento y tal. Prefiero dejarlo lo más al límite que pueda. Súbeme la inteligencia, venga, de perdidos al río. No puede quedar mucho, ¿eh? No puede quedar mucho. Pero un día más, por lo menos. A ser posible 2. Antes de cortar hoy. Oigo a la gente hablar. Por fin tengo que sacar los abrigos. Pesan tanto que me duelen los hombros. Pero al menos he encontrado mi insignia... Ah, un momento, hemos cambiado...
¿Habíamos cambiado ya de traje o íbamos con el de verano todavía? Ah, no, se ha encontrado mi insignia en el bolsillo. Si lo hubiese perdido, me habría atormentado durante el resto de mi vida. Me duelen los hombros últimamente. Además, soy como cerrar si me duele la cabeza. ¿Estás poseída? ¿No puedes pensar que zapatilla? Ha sonado la primera campana. No me había dado cuenta. ¿Hemos cambiado de traje? ¿Hoy? Sí, sí, mira. Vaya, clases interesantes por lo menos por fin. Hoy por fin os puedo hablar un poco de Masamune Date. Por si no lo sabéis, el casco que lleva se supone que es el de Masamune. Y este tío está obsesionado con Masamune. No es que realmente le guste la era Edo, solamente le gusta Masamune. Pero bueno, por fin hablar un poco de Masamune Date. Anoche estaba tan emocionado que no pude pegar ojo. No perdamos más tiempo, empezaremos con los primeros años de vida de Date. En 1567, en el castillo Yonezawa. No pienso dormirme por una cosa interesante que van a hacer. A los 15 años salió victorioso de su primera batalla. Así empezó su ascenso al poder, ¿eh? Se acabó el tiempo. ¿Cuál es vuestra próxima clase? Lengua, la profesora Toriumi, ¿no? Seguro que me perdona si me llevo un poco de pastel. Así que continuemos con... Me he obligado a seguir despierto, pero no te cuenta nada. Quería datos. Uy, casi. Casi subimos gracias a Masamune Date. Pero no será hoy. Las claves han terminado. Vale. Un último día o dos últimos días, tal vez. Soy Yukari, ya lo sé. ¿Hoy vas a hacer algo? ¿Lo vemos juntos a casa? ¡Oh, oh! ¡Pero no quieres subir! Aquí ya se fragua la tragedia. No quiere... Chihiro otra vez no quiere subir, que exigente que es la... ¡Dios santo! ¿Cómo cuesta? Solamente por un besito de nada. Subir a esa. Kenji, Robabicis o el médico ese. Eso es todo. ¿Y qué pasa con Fuka? Hace mucho que no quiere quedar. ¿Con quién quedamos? No tengo más opciones tampoco. Con el médico. Vamos a ver qué se cuenta. Ya sabes que si me has hablado por el móvil tardo menos. No, no me ha hablado por el móvil. Va a haber que quedar con alguno que no vaya a subir de nivel uno de estos días a estas alturas. ¿Cómo te va con el consejo estudiantil? Pues mira, ya casi lo he dejado de lado. ¿Algún momento especial con Kiri? Esto que diga, ¿participas en las actividades del consejo estudiantil? A veces. Buscar cigarrillos y eso, sobre todo. ¿Por qué no pude ser yo? Ya, bueno. Aula de arte, por aquí. Y tú no sé quién eres, pero ¿qué te cuentas? En las portadas de los libros de texto de música siempre hay retratos de grandes músicos, pero... A los chicos de mi clase les gusta garabatear encima. Es lo que tiene. Anda, polleces. ¿Vas a participar en las actividades del club? Es que quería hablarte del futuro. Si no hay más remedio... Y casi no hay más remedio. Muy bien, vámonos, nos están esperando. Luego hablamos más tranquilamente. De nuevo seguimos pintando lo mismo una y otra vez. Me he divertido mucho, las horas han pasado volando. ¿Horas en plural? And while it's highly unusual, they're going to reserve an award spot just for you, Hiraga-kun. Ya, no engañas a nadie, Aigis. Suenas más robótica que el propio robot, por amor de Dios. Huh? I don't think I understand. What does that mean? It means you're guaranteed an award. At best, you'll receive first place. At worst, an honorable mention. The judges were impressed with your shading techniques and said you crafted a masterwork of realism. Congratulations, Hiraga-kun! Hey, way to go! This is the art club's first real achievement. Wait, then that means... Deberías decírselo a tu padre.
Ya no tienes que dejarlo. Estamos diciendo cosas que no deberíamos decir delante de todos, pero... Ok. Ya no tienes que dejarlo. No has ganado todavía. Tiene que estar profundamente agradecido conmigo. Técnicamente soy de este club, ¿por qué no iba a celebrarlo? Siento que nos estamos haciendo buenos amigos. Nivel 5 solo. Algo malo pasará. I don't mean to interrupt the fun, but Hiraga-kun, I'd like to fill you in on a few details. But don't worry, it shouldn't take long. The rest of you can wait outside the faculty office if you'd like. He ido a la sala de profesores con los demás. ¿Qué tal, Fuka? ¿No crees que se han pasado un poco con el efecto este de ofuscar el sonido para que se note que están a través de la puerta? No soy un pijo. Wow. As an overseas, Hiraga-senpai is amazing. Hey, are you guys from the art club? Have you seen Hiraga? He's in the faculty office now for Hiraga, I've been looking everywhere for you. Mikari just fainted. Come quick. Huh? Oh, okay, got it. I'll be right there. I'm very sorry, but I'll need some time to think about this. Tenéis móvil y todo eso, ¿no? Porque no podéis llamar al número de emergencias como la gente normal. He says he doesn't want to be a doctor. But he just can't ignore people in need. That's how he is. A doctor's son with such an eye for art. I never thought I'd be so jealous of a student. Casi has sonado humana en esa última frase. Buen trabajo. I don't think anyone's in the mood to celebrate now. I'll let everyone know what happened. You can head off now if you'd like. Me despido de Fuka y hemos vuelto a no hacer ni el huevo. Guay. Vale. Hay que empezar a pensar en ir a Tartarus ya de verdad, ¿eh? Oye, ¿está el ordenador libre? Gracias, menos mal. Pues ahora lo jodéis y no quedo con nadie y voy a mirar a ver el programa ese. Debemos empezar a trazar un plan si queremos hacernos con la victoria. Somos fuertes, pero no podemos dormirnos en los laureles, como se suele decir. Estaremos pendientes de ti para que podamos luchar lo mejor posible. ¿Qué estrategia crees que seguirá Strega en esta ocasión? ¿Estrategia? Ahora que Chidori está de mi lado, no tiene nadie que les preste apoyo. Son como un suspensorio sin coquilla. Supongo que lo has dicho por el béisbol y tal, pero no había ninguna otra analogía. ¿Con qué este mes tenemos los parciales? Ah, ¿sí? Ah, mierda. Espera, hace falta nivel 5 para estos exámenes, creo. Lo hacemos de sobra. Nada. No hace falta ni estudiar. Con los eventos que tengamos con los compañeros, basta. Debería haber una regla que prohibiera exámenes. Poco después de una operación, debería haber una regla que prohibiera los exámenes. Punto. Veamos qué echan en la tele. La palabra cantonesa de hoy es toche. Inclínate y di toche. No, gracias. Toche significa gracias. Espero que algún día se ponga de moda. ¿Se pronunciará? ¿Cómo se pronunciará esa palabra? Eso es todo por esta semana. Volvemos a las noticias. A continuación, noticias. El tema es la apatía. Joder, macho. Monotema. A ver cuántas sombras nos esperan esta vez. Debe haber dos como máximo. Pero si son fuertes en una lucha sin cuartel. Y siempre vamos al poco tiempo que nos quedan entrenamientos de fuerza. Cada loco con su tema. ¿Tú qué tal? ¿Entrenando la fuerza también? Ya queda poco para la luna llena. ¿Estás listo en cuanto vea el programa de ordenador?
Vale, tiempo de sobra para prepararse. ¿Qué no cunda el pánico? Quedan dos días solo, crío. Vale. Esto ya está visto. Esto ya está visto. Tú también. Bien, fantástico. Sin cargo de conciencia. Vamos a ver el programa de ordenador, pero por si acaso voy a guardar antes. No vaya a ser que mañana por algún motivo no podamos ir a Tartarus. Por dejarlo tan hasta el final, pero creo que sí que podremos. Vamos a ver. Importante. Podemos jugar al Farmville este. Esta, la web del asesino. Creo que esto es importante. Veamos dónde lleva este enlace. Descargar virus.exe, adelante. El arte de la devolución humana parece que habla de los puntos débiles del cuerpo. Las personas conocen sus debilidades y aquí explicaremos cómo sacarles el mayor provecho. Tras echar un vistazo a la sonriente mascota de Molitán, he seguido leyendo. Me ha hecho estremecerme, pero he aprendido nuevos puntos para atacar donde más duele. Creo que he aprendido a examinar al enemigo antes de dar el primer golpe. En otras palabras, la emboscada ha mejorado. Al atacar al enemigo por la espalda, ahora tendrá la posibilidad de infligir angustia. ¡Ah! No es tan bueno como esperaba, pero vale. Se ha hecho tarde, debería volver a mi habitación. Pensaba que había una de estas páginas que hacía que cuando hacías la emboscada... Aunque no sé si es que lo tengo ya. Había una que hacía que corriera más rápido. O sea, que la distancia que tengo que recorrer para hacer una emboscada garantizada con el ataque este mejorado fuera casi inmediato, fuera súper rápido. Y creo que había otra que hacía que me subiera, aunque no sé si esa la tengo ya, que subiera cada vez que hago una emboscada, subiera la barra de... A lo mejor solo tengo ya. Suba la barra de hacer el ataque especial, vamos, la teurgia. Las claves han terminado por hoy. Último día antes de... Tartarus, ahora sí de verdad. Robabicis, Fuca. Eso es todo. Robabicis o Fuca. Ya está, no hay más opciones. No que merezcan la pena hacer, para no perder tiempo. ¿Da Game Over no rescatar a la peña antes del límite de la luna? No, Game Over no. Lo que ocurre es que pierdo el vínculo del viejo, lo perdería. Pero no, el juego no se acaba. Yo pensaba que sí. Si no recorría Tartarus antes de ir al jefe, perdía, pero no. Se puede ignorar técnicamente. Nunca lo he hecho. Fuca. Pues vamos. ¿Qué vamos a hacer, Fuca, ahora? Venga, sorpréndeme. Además, ya que para casa tienes un rato, me convendría bien tu ayuda otra vez. Siento un ligero ardor de estómago. Pero vamos para allá, que es lo peor que puede pasar. De verdad, pues venga, vamos al patio de nuevo. Eso me temía. Eso es lo que tú te crees. A jugar por las apariencias no parece que haya mejorado. De hecho, ¿por qué hay fresas en el arroz? ¿O qué coño es eso? ¿Naranja? ¿Nectarina? Lo probaré. A no ser... No lo hagas. ¡Claro! Ni se te ocurra. Envenena al gato, envenena a gatos. Es lo que quieres hacer y lo sabes. Mejor no. No lo decía por eso, pero sí, también por eso. ¿Qué te acabo de decir? Maldita envenena gatos. Ya ha vuelto a hacer de las suyas. Otra vez no. ¿Cómo que otra vez no? ¿Cuántos gatos has matado?
I know nutrition's not the issue here. Sorry. I can't let you eat this. I don't want to put you in the hospital. Pero el gato sí. Puedo soportarlo. Quizá podemos usarlo en el combate. Oye, no es mala idea. Apúntalo. Así por lo menos haces algo en lo que es combatiendo y tal. Podrías atacar con comida. Y quizá podemos usarlo en el combate. You mean like feed it to the shadows? But do shadows even eat food? Tienen boca, ¿no? I'm so hopeless. I just wanted to do something to help everyone outside of battle. There aren't many chances to eat homemade food when you live in the dorm. So I thought it would be nice to cook for everyone. Sabes que tenemos a Shinjiro, ¿no? Que se le da bien esas cosas. Cada cual tiene es bueno en una cosa, dejémoslo así. I'm sorry. I'll keep trying to get better, though. Noto que Fuka está siendo amable conmigo. Parece que nuestra relación se ha estrechado ya, pero quería envenenarnos. It's kind of hard for me to say this, considering what just happened, but... Sabes que he estado no sé cuántos días en cama, ¿no? No sé si esto es bueno para mi salud ahora. I hope you'll be willing to taste test my cooking again. I don't think I can do this alone. Can I count on you to help? Tenemos una cocina en la residencia, ¿por qué no haces como el resto de la gente y practicamos ahí? Faltaría más, ¿será algo rico la próxima vez? ¿O me vas a volver a intentar envenenar? ¿O al gato? Sí, ¿por qué no? Oh, that's great. Thank you. I'm going to keep working at it. And someday you'll tell me you like my cooking. Sí, pues date prisa. I didn't realize it was so late. I need to buy more ingredients, so I should get going. I'll see you later. Me he despedido de Fuka y he vuelto a la residencia. ¿Ves? Y eso es lo que pasa cuando antes no había Instagram ni TikTok y estaba todo lleno de vídeos de cocina hasta las trancas. La gente tenía que experimentar y las cosas no salían. Pero sabes que hay programas de televisión, ¿no? Que te enseñan. Y revistas y eso. ¡Ah, hola! Y quieras que no, artículos en internet, pues ya había de cocina. ¿Pasado mañana hay luna llena? Sí, venga, vamos a Tartarus. Ya me habéis convencido por fin. Nada más que cansinear todo el mes. Solo quedan tres sombras. Casi hemos terminado, así que vamos a darlo todo, ¿eh? Venga, vale, juego. Aunque el chiquillo a lo mejor creo que ver la tele no era malo con él. Nos aguarda una batalla dura. Si no te preparas bien, seguramente nos derroten. No hace falta estar súper atento todo el rato, pero ser proactivo en los preparativos, que voy a Tartarus. Vale. ¿Shinji? ¿Qué cojones? Tan calmado como siempre, con nervios de acero aunque sea luna llena. Me muero de ganas, me pone de bueno... me muero de ganas. Vale, es igual que cierto tontaco con musculitos. Se ve que estás hecho completamente para este tipo de vida. ¿Y si me ponen los nervios, qué? ¿Ah, sí? En fin, hay que cargarse las tres sombras más y así tendremos vía libre. Aguanta hasta entonces. Ya sí, ya no queda mucho técnicamente. Pero sí queda así aún. No te creas. Vale, Fuka. Vamos a Tartarus, venga. ¿Necesitas ayuda? Vamos a hablar. Ya es octubre. Hace nada era verano, el tiempo se pasa volando. Quizás sea porque hemos estado muy ocupados con lo de las lunas llenas y las sombras. Desde que me mudé a la residencia parece que todo ha pasado de golpe. Y aún así, se ha alargado bastante en el tiempo a la vez también. ¡Oh! ¡Referencias! Hola, soy Tris y hoy os traigo un nuevo programa de ¿Quién es quién? Esto es lo que espero siempre. El sujeto de hoy es un joven de 20 años que se jacta de su increíble intelecto. Este sí que sé quién es. Este sé quién es. No me acuerdo del nombre. Se le puede reconocer por el diseño de número uno que lleva siempre en la ropa. ¿En la ropa? ¿Antiguamente no lo llevaba en la frente? Sé quién es, pero no me acuerdo el nombre. El listo del persona 2. Siempre tiene que haber un listo.
Pasemos a las noticias. Apatía, vete y no vuelvas. He olvidado su nombre, pero sí, es un compañero que tenías en el Persona. Miento, he dicho Persona 2 en el Persona 1. En el Persona 1, pero puede aparecer en el 2 también. En el 2 también puede aparecer. Pero bueno, da igual porque no existe ninguno de esos dos juegos, así que nada. En el 2 aparece porque aparecen casi todos los compañeros del 1 aparecen. Aunque tienes que hacer ciertas cosas específicas, aparecen un poco ahí como referencia, vamos, como optativos. Pero bueno, sí. Tartarus. Vamos para allá. ¿Eh? ¿Tablón de anuncios? No, no. Todo el mundo puede ir. O vamos. Y esto sí que es lo importante. Diablo. Bueno, ermitaño primero. Aumenta los PS, tampoco es mala cosa. Y el diablo a lo mejor reaccionó ya. Pero lo importante es que la primera vez que podemos ir a Tartarus, ahora sí, con la carta del diablo. Y eso quiere decir que tengo que conseguirla el próximo día obligado. Lo dejamos aquí. La semana que viene no hay live stream, pero la otra, ¿vale? Dentro de dos semanas, cuando ya sí que habrá live stream. Tartarus. Y definitivamente que no se me olvide conseguir la arcana del diablo. Y no conseguir ninguna arcana de esas que me pidan elegir dos cartas y cosas de esas. La arcana del diablo significará mucho farmeo, y mucho farmeo significa mucho dinero. Y mucho dinero significa luego follisque. Y comprar cosas y tener para hacer fusiones a casco porro. O sea que me va a venir bien. Se acabó por hoy. Nos vemos mañana todavía y luego dentro de dos semanas. Venga, hasta luego. Adiós.